Buenas noches, hoy es jueves 22 de agosto del 2024, programa 2193 del Panda Show para Claro Música. Soy el Panda y te acompaño desde el Panda Bull Center. Las redes sociales están disponibles para ti por Facebook e Instagram. Me encuentras como Panda Zambrano 25 por la X. En arroba quiero una broma, en este jueves estamos a toda máquina. Buenas noches, todo listo. Estamos al aire ya en este jueves 22 de agosto del 2024. Quien te saluda, camisa número 25, el Panda Zambrano. Estamos ya por la aplicación de Claro Música y también por la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM. Si en este jueves quieres hacer tu bromita, muchas formas de contactarme vía WhatsApp, mensajito al 553-726-3482 o comunícate directamente a la multilínea sin costo 807-26-3482. Para toda la banda de los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850 o la multilínea línea 855-2611-804, Facebook e Instagram. Estoy como Panda Zambrano 25 por la X en arroba quiero una broma. Nos vamos con diversión. Si estás en tu casa, estás en el tráfico, gracias por estar escuchando La Mejor FM o la aplicación de Claro Música. Y en este jueves estoy en la Florida y ahí está Iván. ¿Qué onda, Iván? Buenas noches. Hola, Panda, buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas las tenga usted. ¿Qué haces por la Florida, mi querido amigo? Pues aquí estamos queriendo hacer una bromita para mi mamá. Órale, juega el pollo. ¿Cómo se llama tu santísima morer? Se llama Silvia. ¿Dónde vive Silvia? En Morelia, Michoacán. ¿Y hace cuánto tiempo que no ves la carita desgastada y triste de mamá? Ahorita, pues hace como... ya va a ser 5 años casi. Ya tiene un rato, pero ¿te fue a visitar o tú bajaste acá a Morelia? Yo voy para allá, lo que pasa, igual estoy de induno, pero voy y vengo. ¿Y te cruzas así otra vez de indocumentado? Ajá. No manches, ¿neta? Pues sí. Órale, papá, ¿y por dónde te cruzas? Pues por donde se pueda. ¿Y por dónde se puede más? ¿Por la línea? ¿Por el río? ¿Por el desierto? ¿Por dónde te cruzas? Por lo regular prácticamente ha sido por el desierto las veces que he pasado. ¿Y cuánto te tardas en cruzar? Bueno, se me hizo un poquito complicado porque pues tenemos 50 personas. De 50 fui el único que llegué aquí, pero aquí estamos, mira, pasita. No manches, gracias, neta, ¿de 50 solamente tú? Sí, porque haz de cuenta que eran dos grupos de 25, pero se juntaron pues allí en la línea, nos juntamos para pasar, pero primero aventaron un grupo y luego otro y pues los tronaron, pero pues yo me le perdí, pues ya van varias veces que tengo, casi son 16 años que ando viniendo por acá, pues ya tienes más o menos la noción de la pasada. Ya conoces la ruta. Oye, ¿y los otros entonces, 49, qué onda, pues, los deportaron o qué? Sí, de hecho pasaron por un rancho y le dije, no hay que pasar por ahí porque pues por lo regular los perros luego te detectan y llaman migración. Yo le dije, no vamos para allá, no, que sí, que nos van a ayudar, nos van a dar agua. Le dije, ok, denle. Y yo me le metí para el mote y me fui. Cuando menos acordé, yo los pedí a migración y me andaban buscando. Y como yo, pues, no soy tan grandote, soy chaparrillo, pues me le metí entre un árbol y todo, pues ahí quedé bien clavado. Oye, neta, empezó a buscarte migración y tú te escondiste, güey. Sí, de hecho, duré una semana perdido en el monte yo solo y ya, pues, así me la jugué. Oye, ¿y cómo le hiciste para la supervivencia de una semana ahí en la huilla? ¿La neta quieres que te diga? Sí, pues la neta. La neta me la pasé meando en una botella y tomando eso. Júramelo, Iván. Por Dios, así fuera de... O sea, hiciste la orinoterapia, pero reciclada, güey. Afirmativo. Oye, pero... pues ya supongo que llega a cierto punto al segundo, tercero, cuarto día que ya es muy... muy densa, ¿no? Dale cuenta que en cuanto la orinaba, la tomaba, no la dejaba fermentar. Es orinar y para adentro. O sea, ¿cómo va, güey? En caliente. Sí, así calientita, como decía que te... vámonos, oye, para adentro. Pero no ibas preparado con algo, digo, porque tienes experiencia, como dices, ¿no? Es la primera vez que claro, haces. Por eso te digo, o sea, pues me llamo, yo vengo con mi maleta, todo lo que se ocupa, sueros, agua, y o sea, uno ya tiene la noción, ya sabes a lo que vas. Pero a la hora de las corretizas tú sueltas tu todo para poder ser más ligero y pelarte. ¿Vale la pena pasar estas cosas? Y déjame decirte algo, Panda. Este país te da tantas cosas, pero a la vez te quita muchas cosas también. Claro. Una de ellas ha sido que yo pues no he estado con mis hijos. Les he dado todo, pero no estoy con ellos. Les has dado economía, pero no les has dado tu presencia ni tu amor. Ni tu exactamente. Cariño. Ya mi hija, la primera vez que yo me vine, mi hija tenía 3 meses de nacida. ¿Y ahorita qué edad tiene? Ya, mi hija tiene 18 años, ya. Uy, ya está casada. No. ¿Y ella vive acá en México? Ella está en México, Panda. ¿Ya hasta se casó, güey? No manches.
De hecho, ese, la broma viene incluida ahí la mamá de ella. ¿Y eso por qué la mamá de ella? Porque la mamá de ella como que le gusta mucho creer en eso de lo esotérico y todo el rollo. Y entonces nunca llevaron una buena relación con mi mamá. Y de ahí es donde yo me agarré para decirle a mi mamá que, pues, que últimamente me va muy mal en lo económico. Con la persona que vivo, pues, peleo mucho, tenemos muchos problemas. Y que me he sentido mal y ese tipo de cosas. Que me ayudara porque ella pues también cree mucho en eso. ¡Wow! Ok, pues entremos a terreno. La bromita es para tu mamá. Se llama Silvia, está en Morelia, tú estás en la Florida. ¿Y qué bromita para mamá? Te escucho, Iván. Yo quisiera hacer la broma del doctor Cardiel. ¿Y cómo le tienes pensado? Platícame. Hace tiempo, pues de hecho, por esa broma yo te empecé a escuchar, Panda. ¿Y eso? Porque yo, te digo, siempre he trabajado en un restaurante de cocinero. Pero pues yo me aburro, siempre tengo que traer la música o los audífonos puestos para poder llevar mi día. Y yo escuchaba mucho el radio y todo, y tuve un problema con una persona y anduve como sacado de una no sé qué onda. Y sin querer ahí decía Panda Show. Y me metí ahí y empecé a escuchar. Y de ahí para allá, aquí me tienes oyéndote, Panda. Bueno, era, pues a ver, platícame, ¿cómo va a ser la logística? ¿Cómo la tienes pensada? Mi mamá, tengo que creer mucho en ese rollo de todo eso. Incluso ella hasta me dijo, no, ya fui a ver una señora que te va a hacer unas limpias, hasta me encargó unas hierbas. Órale. Oh, qué bueno, mamá, le dije, porque mira, acá también hay un señor que la gente me lo recomendó, que es muy bueno, le dije. Y yo también voy a verlo, le dije, porque quiero que me haga una limpieza, porque en verdad me siento mal y ya no sé qué me está pasando con este problema de la economía. Y cuando yo esté ahí, quiero llamarte para ver qué nos puede ayudar a ambos. Está bien, mi hijo, dice, como quiera. Yo acá también ya tengo unas hierbas que me encargó una señora, que no sé qué, que yo también ya según va a ser su ritual allá. Voy a estar llevando a que... Primero voy yo y que no sabe qué más, pues fíjate que ya estoy aquí donde el señor y ya pues me dijo unas cosas que sí que eran verdad que me pasaban. Entonces pues él me dice que sí, que efectivamente me tienen amarrado. Y como ella prácticamente también me dijo, ¿sabes qué? Yo siento que es la mamá de tu hija la que te está haciendo ese trabajo, pues por ahí nos vamos a encaminar para agarrar pie de ahí. Oh, y ya pues le digo que tú eres el señor y pues te la paso y empezamos. Ok, perfecto, pues necesito obviamente todo el asunto de información. Platícame, ¿qué cosas te han pasado mal? O sea, dices que económicamente estás mal, veme enumerando los problemas que tienes. No, económicamente les digo, o sea, fue algo que yo me fui sacando para la broma. Esa parte del contexto de la broma, pero ella no lo sabe. Oye, platícame un poquito de tu mamá, ¿cuántos hijos? ¿Qué onda con tu papá? Un poquito de historia. Soy hijo único, ella tiene dos hijas de primer matrimonio, pero ya pues ya son mayores. Mi hermana está aquí en Florida y tengo otra hermana que se perdió hace como 25 años. Ya no sabemos de ella. Todos esos datos son importantes. ¿Cómo se llama la mayor? La mayor se llamaba, o se llama Saraí, que fue la que se perdió. Órale, ¿hace cuánto tiempo se perdió? Como 25, 26 años hace, porque ella seguía mucho el rollo de eso que empezó de los zapatistas. Ella estaba estudiando en ese tiempo. Y fue cuando se dio eso de los zapatistas que andaban con los estudiantes. Y ella le gustaba mucho ese rollo, yo estaba chamaco. Y se metió con ellos, de repente mandó una carta que estaba ahí en Chiapas, que estaba bien, y dejó una niña con mi mamá, que es la que creo ahorita mi mamá. ¿Y cómo se llama la niña? Bueno, ella es una mujer grande también, ella se llama Heidi. Perfecto, ¿y la segunda? Hija de la tu segunda mamá. Se llama Citlán o Janet, pero nosotros le decimos Tales. Para que sea más fácil, Estrella. Pero su nombre verdadero es Citlali, ¿no? Es Citlali Yanés, tiene tres nombres. Por eso te digo, Estrella con Estrella la va a identificar bien. Pero como yo soy una persona bien chupocluda y sé todo, tengo que llamarla por su nombre para que diga, ¡ay, sí, sí, de todo! Citlali Yanés. Más bien que Estrella Yanés. Ok, ¿y ella dónde anda? Ella está aquí en Florida. Y es casada, tiene hijos y todo, ¿no? Esa parece coneja. Tiene muchos hijos. Sí, tiene como cuatro hijos, cinco. Ahora, me estabas diciendo que tienes tú una hija. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Denise. ¿Es la única hija que tienes? Sí, un hijo que se llama Diego. ¿Y Diego qué edad tiene? Ajá, seis. Ah, está bien chiquito. ¿Fue el último que hiciste cuando hiciste lo de la orinoterapia cuando te regresaste? en una visita a la normal, de doctor. ¿Y la mamá de estos dos chamacones? Ella está allá, se llama Rocío. Que es la mujer que ha hecho todos los males. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Estoy separado de ella ya hace alrededor de 10 años.
Bueno, pues digo, necesito un chorro de información, pero creo que con esto tenemos. Entonces, la idea es que tú vas... con una mujer hondureña. ¿Cómo se llama? Blanca. Pues según entendí, tú le vas a ir haciendo... Oye, ¿no estaría mejor que tuvieras al chamuco adentro, güey? Pues como tú quieras, lo aventamos. Tú vele empezando y nosotros vamos viendo y vamos siguiéndole. ¿Listo? Ajá. Pues vámonos a la broma en directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en este que esto show. Bromas. Hola, mi pandita, y espero que te encuentres bien. A ver qué día te dignas invitarme a tu programa, echarnos unos taquitos. Te mando un fuerte abrazo. Siempre te escucho en la mañana, en la tarde, en la noche. Que sigan los éxitos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Clásico del Panda. Más información en elpandazambrano.com. Bueno. Ma, estaba marcando, soy yo. ¿Qué pasó? Oh, pues nada, mira, de lo que te conté, de que iba a venir a ver el señor que te comenté. Yo también ayer fui. ¿Y qué pasó? Pues, de hecho, aquí ya tengo un rato con él y, pues, en verdad, sí dice que me hicieron un trabajo. ¿Sí? ¿Cómo ves tú? Entonces, pues, me hizo una limpia y ya sabes que te ponen... ¿Y este limpiar con la foto y a Blanco y a la niña? No, pues, de hecho, me pidió unas hierbas también. Uh-huh. Y me hizo una barrida con unos huevos, todo. Y, así pasó acá contigo también. Pero sí tienes trabajo, hijo. Sí, fíjate que cuando rompió el huevo se veía como pelos dentro del huevo ahí. Se veía y se veía como una capa de tierra, pero se ve como nube así. Y se ven unos azulejos de arriba. Y se ve, sí, algo así se ve, sí, porque me dijo. Cuando aventé el huevo yo lo tenía aquí y lo aventamos al lavado, se reventó con sangre. Ay. Pues imagínate, sí, pues el huevo trae sangre. Entonces, así. Pues sí, que sí estoy, que por eso últimamente me he ido mal en lo económico, por lo mismo ha sido que yo he tenido veces que peleo mucho con Blanca y eso. Sí, pero a mí sí me dijeron que, pues yo no sé ni qué pensar, Neidy sabe, que fue tu hermana y Rocío a ver a esa señora para hacer ese trabajo, ¿cómo ves? ¿A dónde llegó tal, le digo? Y también le hizo a Neidy trabajo para que dejara a Ernesto, y a ti te hicieron ese trabajo. Sí, porque eso pasó de repente, pues todo estaba bien y ya ves, últimamente se vino todo eso así de repente, pues. Y incluso dijo que había agarrado como, que tenía como tierra de panteón, le habían echado, sí. No sé qué. Sí, así se ve como tierra, yo también, así me entregaron el trabajo, hijo, igualito. Y así y se ve últimamente, igualito. Como que, repito, fíjate que estaba como vomitando así como pura hiel y bien amargoso y con sangre. Así. El huevo reventó con sangre. Ay. Nomás que yo no le quise decir nada a Blanca en la mañana. Ey. Cuando yo me desperté, se veía así como una viborita negra salir de debajo de mi almohada. Sí. Entonces no sé si haya sido algo, pensé que era una lombrecilla o algo, pero era como una víbora así, como negra debajo de mi almohada. ¿Y no la agarraste? Pero no le tomé... ¿No la agarraste? No, pues me dio miedo en verdad, te digo, ¿para qué te voy a mentir? Ey. Y salió corriendo así, pero no le quise comentar a Blanca para no espantarla, pero... No, ¿para qué? De repente, de vez en que te dije el otro día también que cuando estaba durmiendo se me pasó como la muerte atrás, así. Ey. Entonces, todo se lo atribuyo a eso, ma. ¿Qué tal? ¿Y esta Rocío están haciéndote el trabajo, hijo? Sí. Hasta dije yo, qué poca madre la de Tale. Ay, sí, ma, pero en verdad que sí, créeme, nomás que yo no le quiero decir nada a Blanca, ma. No, pero sí, estoy nada con tu hermana. Esto como espantado, ma. Estoy hasta temblando ahorita. Sí, hijo, así va a ser. Pero hay que seguir haciendo el trabajo. Lástima que se murió el fe, era bien buena. Pero me he empezado a sentir mal, ma. Así como que siento que algo se me va metiendo, ma. Y hasta como que siento cambio de que mira ahorita como... Siento como que algo así se me... Mamá. ¿Por qué hablas así? Mamá, es que algo que me está metiendo... Algo así adentro, mamá. Mamá. ¿Iván? Mamá. 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 ¿Iván? ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué se oye así? No sé, me siento mareado. No,
Es que le hacías... Siento como que algo se me mete. Y sí, como el exorcista se estaba oyendo la voz, ¿no? Ay, ya se cayó la lámpara. ¿Eh? Ya se cayó la lámpara, siento algo. ¿Cómo que se cayó la lámpara? ¿Estás temblando allá o qué? No, se cayó sola, pero no. Siento como que algo se... ¿Con tu trabajo? Y, no, vine con el... Que me hicieron un trabajo, el señor me hizo una limpia, pero me siento mal. Siento como que me siento... Como que... No, Iván, es que te estaban sacando ahorita el espíritu, bien se oía. Esa, pues, ayúdame a rezar. Ayúdame a rezar, lo que sepas, por favor. Que le ayudemos a rezar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de nuestro mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y Dios es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Canta María, 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 Dios te salve María, llena eres de gracia y Dios es contigo. ¿Estás poseído? En nombre de Jesús y de Jehová, y te pido que desalojes ese cuerpo. Salve ese cuerpo que no te pertenece. Salve ese cuerpo que no te pertenece. Y yo te ruego y te imploro. Te alejo. En nombre de Jesús, te alejo. Salve ese cuerpo. Ma, que no te pertenece. Ma. Salve ese cuerpo. Salve ese cuerpo que no te pertenece. Ma, por favor, en el nombre ayúdame. De Jesús. Yo te pido que me te salgas ese mal. Cuerpo. En el nombre de Jesús. Te pido que te salgas de ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Me están agarrando. Suéltenme. No me agarren. Dios Espíritu Santo, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te pido, te salgas de ese cuerpo que no te pertenece. Ay, Julio, ¿qué? ¿Está poseído, Iván? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo te pido, te salgas de ese cuerpo, sal, aléjate. Estoy Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Iván, te pido, en el nombre de Jesús de Nazaret y Jehová, te pido, el Espíritu Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Saraí también es mía. Saraí también es mía. Hoy Julio, ven, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido, te salgas de ese cuerpo que no te pertenece. Sal de ese cuerpo que no te pertenece. Ay, mamá. Dios, padre. ¿Qué, mi hijo? Ay, mamá. Mamá, me sentí mareado, pero no sé qué pasó. Estoy todo negro. Pero yo te estuve salivo, le hacía así, jo, 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 jo. Yo le estuve diciendo que se salía de ese cuerpo, siento, que no le pertenecía. Como que me elevaba, sentí que me elevaba, no sé. Te estabas desconfiando, hijo. Ah, sí, sentí muy feo, ma. Yo le estaba pidiendo que se saliera de ese cuerpo. Yo solo vi oscuro y de repente sentí como una sombra se me subió y como que me elevó, no sé. Te iba a llevar, hijo. Le hacía, yo te lo llevo. Y tú me gritabas, mamá, mamá. Déjenme, no. Oye, déjenme. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia. Señor es contigo, bendito eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia. Te pido y te ordeno que salgas de este cuerpo. Sal de este cuerpo. Sal de este cuerpo, no te pertenece. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo te ordeno que salgas de este cuerpo. Que salgas de este cuerpo, no te pertenece. Sal de este cuerpo, no te pertenece. Sal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ordeno que salgas de este cuerpo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te pido y te suplico que salgas de ese cuerpo, te lo ordeno, te lo nombro. En nombre de Jesús, en nombre de Jehová, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te pido que salgas, te ordeno, te salgas de ese cuerpo que no te pertenece. Sal de ese cuerpo que no te pertenece, sal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ordeno. Mamá, soy Saraí. Dios Padre, Dios Hijo, sal de ese cuerpo. Yo te ordeno que salgas de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo, si eres de quiero este hablar contigo. ¿Qué pasó? Como que me dijo que quiere hablar contigo. ¿Quién quiere hablar conmigo? Ese espíritu que siento. Me dijo que se llama Saraí. ¿Tú crees que sea mi hermana? Sí, ya le dije que no. Si es de este mundo del otro, ya le dije yo. Porque dice, soy Saraí. ¿Está pasando eso? ¿Eh? Habla con... ¿Por qué a mí me está pegando todo esto? Necesito que... Que hables tú con él, reza, o no sé, ayúdame. Y ahorita le estoy diciendo que salga de ese cuerpo que no le pertenece, que yo le ordeno que salga. Y me dice, soy Saraí. Me siento así como mareado, espérate. Sí, estoy sintiendo negro, me está diciendo una cosa. Capta el mensaje, pregúntale por favor. Pregúntale quién es, qué quiere, para que me dejen paz. Pregúntaselo, habla con él. Sí, mijo, sí. Habla, yo te escucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te pido... Ahí viene, mamá, ahí viene. Háblale, pregúntale qué quieres, pregúntale qué quieres. ¿Qué quieres? ¿Eres de este mundo, eres del otro? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Dime quién eres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime quién eres. Te estoy ordenando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te pido, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Dime quién eres y qué quieres, qué quieres. Eres tú, Saraí, mi hija, dime qué quieres. No te posesiones del cuerpo de mi hijo. Te pido, te suplico, te ordeno, salgas de ese cuerpo que no te pertenece. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, una estampita o algo. Eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sal de este cuerpo, te ordeno en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te ordeno y te pido que se pida. ¿Quién eres? ¿Eres este mundo? ¿Eres el otro? ¿Quién eres? Dime quién eres y qué quieres. ¿Quién eres y qué quieres? La Virgen de Guadalupe aquí está presente. Dime quién eres y qué quieres. ¿Quién eres tú, mi hija Saraí? Vete a gozar de Dios, que de mí estás perdonada. Eres del otro mundo, vete a gozar ya de Dios. O te ordeno que te vayas a las penas de San Francisco. Regresa a las penas de San Francisco donde perteneces. Tú eres de las penas de San Francisco. Vete para allá a las penas de San Francisco. ¿Qué quieres? Vete a las penas de San Francisco o vete a buscar de Dios que de mí estás perdonada. Por haber abandonado a tu hija, ese es el dolor que traes. Vete a gozar de Dios que de nosotros estás perdonada. Vete a gozar de Dios y o vete a las penas de San Francisco. Las penas de San Francisco te están esperando. A tu madre, vete a las penas de San Francisco. Vete a las penas de San Francisco. Vete a las penas de San Francisco, ahí vas a caer y nunca vas a salir. Vete a las penas de San Francisco, ¿qué quieres? ¿Eres tú, Saraí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Saraí? Contéstame. Contéstame cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡Es una máquina, macuarra! ¡Es broma! ¡Es broma!
Silvia, te hablamos de la radio, es una broma. Tu madre. Vete, qué broma ni qué nada, vete. Tu madre a las penas de San Francisco. Iván, órale, Iván. A las penas de San Francisco, ahí vas a caer y nunca vas a salir. Iván, ahí está tu mamá. Iván. Iván. Va. Va. ¿Qué pasó, mijo? Ya se fue. Adiós, ya voy. Adiós. Ya se fue, ma. Adiós. Lo mandé a las penas de San Francisco, hijo, donde nunca va a salir. No, me dijo que te preguntara otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Que cómo se oye el Panda Show? ¿De qué? ¿Que cómo se oye el Panda Show? Que era una broma. Ay, Iván, no te esperes, Iván. ¡Broma! ¡Broma! ¡Arriba San Francisco! ¡Arriba San Francisco! Y que no sea el que te ayudó a hacer esa broma. Mira cómo estoy ahorita, Iván. Hija de su madre, ma. Señora Silvia, le hablamos, no, de la radio. Doña Silvia, ¿me deja hablar, por favorcito? Lo que pasa es que mire, su hijo nos escucha allá en la Florida. Le hablamos del Panda Show, que es un programa de broma. ¿Su madre? ¿Yo? ¿O quién? Usted. ¿Pero por qué yo? Si yo no me estoy... Iván, protégeme del manto del cielo de San Francisco y de tu mamá, por favor. Dile algo y dile por qué le hiciste la broma. ¡Oh, Dios! ¡Iván! ¡Vais a hacerle bromas a su... ¡Cuánta madre! ¡No te digo, ma! ¿Qué? ¡No te enojes! ¡No, es que eso no es, Iván! ¡Mira cómo estoy, menso! Es una broma, ma. Como estamos hablando mucho sobre eso, se me ocurrió hacerte esa broma. ¿Y tú crees que yo estoy para esas bromas? Sí, yo sé que tú aguantas. Tú eres buena conmigo y aguantas. Yo sé que tú aguantas. Yo sé, ma, que yo sé que es una broma pesada, pero igual. No, oye, y eso que la cambiamos, compadre, que porque íbamos a hacer la del doctor Cardiel y pues cambiamos sobre la marcha la de Poseidón, pero tu mamá está bien agresiva conmigo, güey. No, no sé, ella entiende, ¿verdad, ma? Ay, sí, lo bueno es que entiende. Dile al viejo que tu madre. Pero nada más eso, ¿no? Ya te voy a colgar. No, espérate, no me cuelgues. Ma. ¿Qué? Pero no me dices cómo se llama el Panda Show. ¡A tu máquina, macuarra! Sí, Iván, no estoy temblando, mejor cálmate ya. Nah, no te mate, no, nada, es una broma. Como tenemos que hablar todos los días de eso, no puedo hacerte esa broma. Estoy tranquila, gordita, que no pasa nada. Para que te quedes contento, No te vas a casar, o sea, tranquila, no te pasa nada. Oiga, señora, ¿ya podemos hablar sin que me miente la madre? ¿Doña Silvia? Ma. ¿Doña Silvia? ¿Doña Silvia? Háblale ya, contéstale, no seas mala. Yo sé que tú aguantas bromas, ma. No manches, güey. Oye, compadre, yo creo que, y si sacas la llamada, güey, digo, pues, tú sabes qué línea es, no están rotuladas, ponle ahí, ¿no, güey? Oye, compadre, me dejaste morir solo, güey. Marca para explicársela. Chale, tu mamá está pero como fiera. Pero como fiera. A ver, marcamos, ¿contestará o no la mamá? ¡Está fúrica! Broma. Las bromas en el Panda Show. Oye, tu mamá se dio una santa enganchada, mi rey. Pero bueno. Sí, no, es que tengo que ella cree mucho en ese rollo. Bueno. Tu mamá se desmayó, tío. Pues pásamela para darle. Corre que ya me voy. Se desmayó tu mamá. Ay, no, mami, Blue. Ya se desmayó, pues, ¿y por qué tú traes un teléfono? Porque yo aquí estoy. ¿Cómo quieres que lo reciba si se desmayó? Pues pásale, despiértala y pásale la llamada. Chelan. Corre que ya me voy a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi mamá? Nada más. ¿Ya está tranquilita? Ahora sí te pasaste de coba, vos. Es una bromita, chula. No, y a mí no me hagas eso. Como hemos hablado todos estos días de eso, y ya, pues, yo te había dicho que escucho un programa de bromas, pues se me ocurrió hacerte una broma, pero yo sé que tú aguantas bromas conmigo. No, eso, yo no aguanto eso. No, sé que nada más quise hacerte esa bromita, más, pues, sabe que yo, pues, sí, nunca te contigo, y ahora se me ocurrió hacerte esa broma, pues, para que veas que sí me acuerdo de ti. No, no, esa, lento. Para otra, tengo otra, pues, diferente, que no está cargada. Reza, por favor, reza otra vez. A ver,
Mira, te voy a pasar a Panita para que lo saludes. También. Ah, salúdalo, no sea mala. ¿Eh? Salúdalo, no sea mala, Panda. Panda y tu madre también. No, salúdalo, ma. Oye, doña Silvia, sí se me ha ido a la yugular, pero cañón, ¿eh? ¿Y por qué no le dice nada a su hijo que fue el actor intelectual de La Broma y el que no? Fue el hijo de la... Sí, Silvia Pérez, pues es que pues aquí hacemos bromitas, o sea... ¡Ma! ¡Cállese a la... ¿Pero por qué se enoja conmigo tan gacho, doña Silvia? Y lo peor de todo es que sí me han estado doliendo las mentadas de madre. Y así las dice con unas ganas tu mamá. ¿Ya viste, no, Silvia? No, nada, chula, yo... Voy a hacer una bromita nada más, pero pues todo tranquilo. Sabes que te quiero mucho más. Sí, y dile que tu madre ya la quita de carrillo. No, esa no está en carrillo. Ay. Es que ese programa es de, ese programa es de acá. Ah, ¿dónde está? Allá en Las Vegas, las viejas. No, pues que no están en Las Vegas. Allá en Las Vegas. Pero ya no digas groserías ya, porque se oye todo en el aire. No, ya sabe lo que le deseó el perro. No soy perro, soy panda, señora. Es un panda, no es un perro, es un panda, ma. Doña Silvia, chiquita. Preciosa. Ya voy a colgar porque voy a despachar. Pepe, doña Silvia. No, ahorita párate de otro día para que se explique más. ¿Me deja explicarle bien o no? ¿Me deja explicarle bien o no? Que ya no quiero hablar ni escucharlo. No. ¡Oh, que la fregada! No. Bueno, está bien. Pues ahí después habla con su hijo. Y... Silvia. Pues ya, pues era una mamita nada más. Todo bien, maestro. Yo al rato te hablo. Cuando llegue de trabajar, yo te hablo. Voy a colgar ya. Bye. Bueno, señora, le mandamos un beso, ¿eh? Ya una bromita de su hijo. Que le vaya muy bien. Adiós. Oye, tu mamá está pero reencanijadísima conmigo. No, ya, no está enojada. No está enojada. ¿No? Imagínate, no, si estuviera enojada, güey. Ahorita ya nada más lo está haciendo así por seguir el rollo, pero ya, yo sé cuando está enojada y cuando no. ¿Te diste cuenta? Era muy enojada. ¿Te diste? Me hubiera hablado bien al último. ¿Escuchaste cuántas veces me mentó mi madre? No, y te fue barato porque es bien grosera. Pero pues a mí sí me dio pechito, compadre. Ah, oh, pues perdóname, pandita. Imagínate si le hacemos lo del doctor Cardiel, güey. Se hubiera puesto peor. Que la cambiamos durante la marcha porque así surgió, pero bueno. En fin, Iván, dime allá en Florida cómo se oye el Panda Show. La toda máquina, panda. Panda, eres un naco favorito. La mejor. Chiquiringuillos, chiquiringuillas, estoy de vuelta con ustedes en este 22 de agosto. Las bromitas del Panda Show están aquí por Claro Música y también por La Mejor FM en cadena. Envía tu mensajito y escúchate en el Panda Show al 55760 Panda. 55760 Panda, saludando a toda la banda allí en Tijuana que nos acompaña por La Mejor 90.7, en Veracruz 100.5, en Tampico por la 100.1, en Querétaro 92.7, en Puerto Vallarta por La Mejor 99.9, en Puerto Escondido 94.1, Poza Rica 102.7, en Piedras Negras 99.1, en Monterrey, Nuevo León 92.5, también en Mexicali 103.3, en Mérida a través de La Mejor 90.1, en León, Guanajuato 99.9, en Hermosillo 98.5, en Guadalajara 95.5, en Ensenada 103.3, en Cuernavaca 97.3, en Acapulco 100.1, en la Ciudad de México 97.7, una verdadera cadena y es La Mejor FM. Mientras tanto, más bromas en este jueves. Y tengo a Brenda. ¿Qué onda, Brenda? Buenas noches. Hola, pandita, buenas noches. Hola, Brendita, ¿cómo anda mi chancludillo? Bien, gracias. Brenda, platícame, ¿a quién le hablamos en este jueves? A mi papá. ¿Cómo se llama tu papi? Ricardo. ¿A qué se dedica papá? Es chofer. ¿Qué broma para Ricardo, Brenda? Le quiero decir, hacer una broma que estoy embarazada, que me acabo de enterar. Oye, ¿y tienes novio? Sí, sí tengo. ¿Y tu papi conoce tu novio? Sí. ¿Y cómo se llama él? Antonio, mi novio se llama Antonio. Ay, no, hombre, con razón estás tan enamorada. Sí. Ese Antonio de ser un tipo super cool, ¿no? Sí, muy. Oye, ¿y cuánto tiempo con Antonio? Vamos para 7 meses. ¿Y estás embarazada de Antonio o de alguien más en la supuesta broma? No, de Antonio. Ok, ¿cómo va a ser tu planteamiento? Pues le quiero decir que me empecé a sentir mal. Ajá. Y que fui al doctor y que me dijeron que estaba embarazada.
Ok, ¿vas a necesitar que te ayuden algo en la idea de tu broma? Pues sí, estaría padre que te involucraras en la broma. Ok, ¿siendo quién? Antonio, el papá de Antonio, el veterinario, el taxista, el carnicero, el sacerdote, el curandero. ¿Quién quieres que sea yo? Bueno, ¿tú por qué zona te desenvuelves? ¿Dónde estarías? En el hospital de ahí, de Tacubaya. Pues órale, pues yo te sigo y vamos a ver cómo resulta esto, ¿no? En directo desde el Panda Cool Center. En este jueves las bromas están por la aplicación de Claro Música y por la estación número uno del regional mexicano, La Mejor. Bromas. Saluditos, saluditos, peludos desde Tultitlán para la familia González. Saluditos, Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La Mejor FM. Excelente. Clásico del Panda. Disponible en todas las plataformas. Sí. ¿Bueno? Hola, pa. Hola, mi vida, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasó? ¿Te agarro ocupado? No, hija, dime. ¿No estás ahí con los señores? No, estoy afuera en el patio, mi amor, ¿qué pasó? Ah, oye, pa, te tengo que decir algo. Bueno, comentarte, no te espantes, no es nada malo. Es que empecé a sentirme un poquito mal. Ajá. Es que tenía cita abierta. Sí. Entonces, me hicieron un estudio, vine con Antonio, pero se quedó afuera. Entonces me dijeron que tengo 3 semanas de embarazo. Ay, amor, me digas esto. Pero pues no le quiero decir nada a mi mamá. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Mande? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí. Si quieres, te paso al doctor para que te explique un poco más. A ver, pásamela. Para un poco de pero ¿cómo ves tú? ¿Sabes qué, señorita? Me voy al otro paciente. Mi vida, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo ves? Pues me dejas sin palabras, hija. O sea, ¿qué quieres que te diga? Me dejas sin palabras, hija. No sé qué decir. ¿Yo qué te puedo decir? Pensé que sería diferente esto. No, que no quería. No quería que pasara esto. Pues. Un poquito más. ¿Ahora qué? ¿Ya le dijiste a tu mamá? No le he dicho. Bueno, ahorita en la casa platicamos, ¿sí? Para ver cómo reaccionas o cómo. ¿Dónde está el doctor? Sí, solamente que ya ves que aquí están bien ocupados. Ajá. Bueno, pero pues tengo, doctor, ¿cómo está el bebé? Aquí está el pase para pues los análisis, no. Señorita. Por favor, aquí está el pase, vaya a la sala para que le apliquen los exámenes. Sí, gracias. ¿Qué pasó? Si ahorita si me puede atender, pues ahorita te lo paso. ¿Está hablando con su padre? Sí, bueno. Hola, doctor. ¿Qué tal? Doctor Díaz, aquí de la clínica de Tacubaya. ¿Cómo está usted? Bien, doctor, gracias. Qué bueno, pues muchísimas felicidades, un pequeño embrión, 3 semanas de embarazo. Está Antonio, la pareja de Brenda, que está en el consultorio afuera. Pero todo muy bien, ¿eh? Felicidades, todo muy bien, la gestación bastante bien. Le estoy pidiendo que venga, ahorita se va a hacer unos análisis pequeños de sangre. 2 semanas la voy a volver a citar y si todo sale bien, pues en un mes, mes a mes estaremos dándole seguimiento al embarazo. Pues enhorabuena. Gracias, doctor. Pues le comunico a su hija. Gracias. Hasta luego. Ten, hija. Gracias. Buena. Te escucho. Ya, pa. Entonces ahorita ya a ver si al rato nos... ¿Eh? A ver si al rato nos vemos en la casa. Sí, al rato platicamos, hija. Cuídate. ¿Tú qué opinas? Pues ya te dije, mi amor. Ya, lo que sigue, hija. O sea, si Dios lo quiso así, debe pa. Estar consciente de muchas cosas, mi amor. Te escucho muy preocupado. Pues lo que me preocupa es tu mamá, hija. No sé cómo le vamos a decir. Y pues, oye, bueno, hay muchos cabos sueltos. Pues es que creo que Antonio no reaccionó muy bien. ¿Cómo? Antonio no reaccionó muy bien. ¿A qué te refieres con eso? Pues como que no le gustó mucho. Mi hija, para todos esto me va a ser una sorpresa muy, muy... ¿Cómo te diré? Muy desequilibrada, quizás, si lo quieras llamar así. Porque no estábamos preparados para algo así. Yo pensé que se iba a alegrar. No te preocupes, hija. Si Antonio se quiere hacer responsable, bien. Y si no,
Ya estaríamos platicando, hija, no te preocupes. Antonio, si tiene otros planes, si no se quiere hacer responsable, me tienes a mi hija. No tienes por qué sentirte mal, no tienes por qué ponerte triste, pues aquí está tu padre. Yo sé que te fallé. Mi amor, tranquila. Tranquila, mi amor. Yo he fallado mucho con mis padres y pues no por eso me van a desheredar ni me van a exiliar. No, hija, errores cometemos todos ahora. No sé qué voy a hacer. Hay niveles de errores, tío. Tampoco te pongas así porque estás haciendo sentir mal al bebé. Y el bebé lo puede resentir, hija, ¿eh? Mucho cuidado con lo que estás pensando ahorita. ¿Y si habla mejor con él? ¿Eh? ¿Y si mejor lo...? Oye, no. No, ¿qué te pasa, Brenda? Ni siquiera que pase por tu mente ese pensamiento, hija. Tranquila, mi amor. No tienes por qué estar así. No tienes por qué estar así, hija. Brenda, hay una equivocación. Tú no estás embarazada, tú lo que tienes es diarrea. ¡Ay! Estás ahí tapada. Sí, ¿es tu papá? Bueno, señor. Sí, dígame, doctor. No, perdón, aquí hay una confusión. Estoy viendo pacientes. Entonces ella vino por un dolor exactamente en el vientre y ella tiene una enfermedad estomacal bastante severa. Una disculpa enorme por esta confusión. No, doctor, no se preocupe, para mí ya me había emocionado. Sí, no, perdón, qué bueno que está la paciente a tiempo. Tenemos tantos pacientes, de verdad. El problema es que su hija, pues, no ha podido defecar de una forma correcta y tiene esta enfermedad. ¿Cuál es su nombre? Ricardo, una pregunta, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! Perdón, tuve que cambiar la broma porque tu hija plana, o sea... ¡Maldito Panda, te amo, Panda! Oye, Ricardo, neta, realmente eres una persona bien chida, apoyando a la hija, mira. Sí. Mi amor, no te preocupes. Panda, nunca me lo esperé. Te quiero mucho, Panda, muchos saludos. Oye, Brenda, teníamos todo para hacerle la broma a tu papá, pero tú bien... O sea, sin color, sin brillo. Me empecé a sentir mal. Sin nada, o sea, tu papá bien enganchado y la neta bien lindo apoyándote en todo. Por eso tuve que cambiar el lugar de un embarazo a un pequeño mojoncito que tenías atorado. Oye, Ricardo, tú no eres abuelo, ¿verdad? No. No, se nota que cuando te llegue el momento vas a ser un abuelo, pero super barco, papá. Ay, Brendita, pues dile por qué le hiciste la bromita, papá. Pues nada más para que te alegre el día, papá. Ay, mi amor. Que sepas que te quiero. Pues sí, se me secó la boca. Nunca me la esperé con el pan. Ay, no voy a tener diabetes. No te preocupes, todo bien. Oye, dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó cuando te enteraste que ibas a ser supuestamente abuelo? Donde no me da el sol, Panda. ¿En serio? Perdón, pero nos equivocamos. Es que, pues tú sabes, ¿no? Le hicimos el eco y bueno, tiene un pedazo así de mojonzote, pero cañón. Que parecía, este no es de 3 semanas, este parece como de 2 años. Bueno, les mando un abrazo. Díganme, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. A toda máquina. El Panda Show. Panda, acabo de eructar y te lo dediqué. Bien, Tepetongos y Tepetongas, estoy de vuelta contigo en este agosto 22, programa 2193 del Panda Show para Claro Música. Comunícate y haz tu broma de todo México al 807-26-3482, 800 Pandita desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Estoy en Canadá, ahí está Ashley. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mija? Bien, bien. ¿Qué edad tienes? 22 años. Oye, ¿y en qué parte de Canadá estás, Ashley? Pues Montreal. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde naciste? En México. ¿En México? ¿Y qué haces por allá? Vine de vacaciones con Alicia. Ándale. ¿Y de qué barrio eres aquí en México? De Iztapalapa. ¡De Iztapalapa para el mundo! ¿Cómo ven a la chancluda? Bueno, mija, platícame tu bromita. ¿A quién le vamos a hablar? Te escucho. Vamos a hablar a mi mamá. Le quiero hacer una broma de doble sentido. ¿Una broma de doble sentido, o sea, de ida y vuelta, o qué onda? No, o sea, pues que tenga
otro sentido. Ah, que tenga otro sentido. Sí te entendí, hombre. ¿Y qué bromita tienes pensada, Ashley? Dime, platícame. Lo que pasa es que mi hermano también vive en Estados Unidos. Ok. Entonces teníamos pensado que, no sé, que nos agarraron en la frontera con... ¡Órale! ¿Cómo se llama tu mami? Leticia. Te agarraron más bien vendiendo monas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, más que nada mona, pero muñeca de trapo. ¿Te late? Sí, algo así. Algo así. Ok, bueno. ¿Tu mami sabe que estás en dónde ahorita? ¿En Canadá? Sí. Ok, porque mencionaste que la frontera, entonces, ¿ahí cómo está la situación que no te entendí? Pues es que, mi hermano, él es ciudadano, entonces... quedé como supuestamente de verlo ahí en la frontera nos queda como a 6 horas. Ok, ¿en qué frontera? Plattsburgh. Sí. Ok, perfecto. Estamos a 45 de Plattsburgh. ¿Y dónde están aconteciendo los hechos? Pues ahí en Plattsburgh. Ok, bueno, entonces resulta que tú te quedaste de ver con tu hermano y él te dio la mona, o tú le diste la mona, o cómo quieres mezclar ahí el hermano. No, pues que él me la dio. ¿Con quién estás ahí? Con mis tíos. ¿Y alguno de los tíos puede ayudarnos a hacer la broma? Sí, pues de hecho mi tía, porque supuestamente habíamos pensado así que, o sea, que a nosotros nos agarraron, los de migración o no sé, y que a mi hija se la llevaron. Y que pues mi tía ya iba para allá a migración con un abogado para la visa. Y que si mi tía no llegaba pronto, a mi hija le iban a dar en adopción o algo así. ¡Ándale! Es que mira, quieres armar como todo un circo, digo, te entiendo, está padrísimo, tía, ya no sabía que tienes una hija, cosa que pues deberías de haberme dicho desde el planteamiento, ¿verdad? Como que es una gran historia, pero yo no logro entender cómo es que vamos a llegar al clímax de la mona, ¿sí me explico? Ahí es donde, ¿cómo lo tienes pensado, mija? Transmítemelo para poderte ayudar. Pues desde el principio decirle, porque yo ya le había mandado un mensaje a mi mamá y le había dicho que, o sea, iba a hacer un negocio con mi hermano. Ok. Que trataba así como de algo peligroso. ¿Y cómo se llama tu hermano? Dan. ¿Y él vive en qué ciudad? En Brooklyn. Lo dices como si me preguntaras, ¿en Brooklyn? Sepa la fregada, ¿dónde es? ¿Dónde vive él? Ok, en Brooklyn, ok. Entonces, en la frontera, que es Plattsburgh, tú ya estás detenida entonces, y le vas a explicar a tu mamá. Entonces, ¿quién empieza la broma? ¿Tú? No, tú, que tú eres supuestamente el de inmigración. Ok, entonces yo soy el de inmigración, te tengo detenida a ti y también a Dan, ¿o no a Dan? No, a Dan se lo llevaron a otro lado. Ok, a ver, yo creo que podemos empezar con tu tía. A ver, comunícamela, ¿no? Porque sí creo que tú oyes bastante, tarima pendejora. Estás fallando, la sangre de Iztapalapa, mija, la neta, ¿Cómo que dirás que quiere explicar y platicar así como que, como si se fueran a romper las palabras? Así con una cosita, así como que, ¡ay! A ver, comunícame a tu tía. Hola. Hola, ¿cómo estás, tía? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Gusto saludarte. ¿Cómo te llamas? Italia. Órale, yo me llamo México. ¿Quién te puso Italia, Italia? Pues mi mamá, creo. Oye, pero tú eres nacida en México. Sí, claro. ¿Y tú vives ahí donde está tu sobrina de metiche? Sí, yo vivo en Canadá. ¿Y en qué ciudad de Canadá? En Montreal. Oye, pues, ¿estás de acuerdo en la broma con tu sobrina? Sí, no hay ningún problema. Sí. Bueno. Dale idea, el chiste es que salga una buena broma. No, claro, lo que pasa es que me la explica media complicada. Pues, es lo que yo trato de decirle, que quiere hacer un gran teatro, cosa que está perfecto, donde hay grandes elementos. Pero, pues, a veces piensan que yo conozco el lugar, que conozco a las personas, que conozco la estrategia. Entonces, no hay una explicación clara de tal forma de que yo pueda hacer bien mi chamba. ¿Sí me explico? Está padrísimo jugar con el doble sentido y la palabra de la mona, pero yo trato de entender por qué tenemos que involucrar al hermano. Y bueno, según me explica, Ashley, es que porque ellos hicieron el negocio, y ahí es donde no me queda muy claro. Y al momento que no me queda claro, pues obviamente si yo voy a hacer el de migración como lo está pidiendo, pues no puedo hacer una buena chamba, ¿no? Entonces, no sé si tú me podrías explicar un poquito más, porque Ashley habla como muy querido y como si le tuviera miedo a las palabras, y no sé si me entiendes. Entonces, pues me cuesta un poco de trabajo. Entonces, ¿tú me lo puedes dejar un poquito más claro? Claro, lo que pasa es que te voy a explicar un poquito. Lo que pasa es que
Ella vino aquí a Canadá de visita. Okay. Y se dio la oportunidad de que su hermano tenía 5 años de no ver a su hermano. Okay. Entonces se dio la oportunidad de que su hermano viniera aquí a Canadá para que se reencontraran. Entonces su mamá se enteró de que, obviamente, de que lo vio aquí. Entonces ella quiere de esa manera involucrar a su hermano, ya que lo vio y todo, y por eso es de que ella quiere involucrarlo. Está chido lo de la mona, ¿no? Porque al final nos vamos a salir con que es una mona de trapo, ¿no? Como la que es muy común. Ajá. Pero ¿quién supuestamente le dio la mona a quién? ¿El hermano Dan a Ashley o Ashley a Dan o ahí cómo? Ajá, el hermano a Ashley. Como que el hermano, como si conociera a gente que le lo hayan metido a la cabeza de que... Ok, y perfecto. Pues aprovechando que Ashley está aquí de visita. Ya está, ya me queda la situación más clara. ¿Qué diferencia cuando se dan a explicar, verdad? Okay. Ahora, ¿Leticia es tu hermana o quién es Leticia para ti? Leticia es mi excuñada. ¿Tu excuñada? O sea, ¿que tú estuviste casada con su hermano? No. Mi hermana estuvo casada con mamá de Ashley. ¿Y qué tan buena relación llevas con Leticia? Pues la verdad no, yo no tengo comunicación con ella y... En diciembre del año pasado fui y estuvimos en la fiesta y todo, pero no, algo normal, o sea, no tengo problemas con ella. Ok, o sea, es una buena relación a secas. Sí. Digo, pregunto porque... Buena relación de lejos. Buena relación de lejos, ok. Oye, ¿podrías participar diciendo que estás en migración porque te mandaron llamar y está en problemas Ashley, de tal forma que me des pie a dar la explicación de lo que está pasando? Claro que sí. Ok. Bueno, pues ya está. ¿A qué horas hablaron? ¿A qué horas hablaste con Leticia o Ashley? ¿Hace cuánto tiempo habló con su mamá? Hace como una hora más o menos le mandó mensaje. No, pero puro mensaje. Sí, puro mensaje. No ha hablado. De hecho, cuando ella le mandó mensaje, trató de comunicarse con su pareja de mi sobrina. Okay. Pero no, obviamente no le contestó. Bueno, pues mira, yo voy a hacer la chamba sucia. Yo lo único que te pido es para darle credibilidad al momento que tú estés hablando, pues va a decir, ay, güey, no va a pensar que es broma. Uno, dos, que nos ubiques en espacio, en dónde estás, en qué ciudad estás. Tú ubiques cuál es el lugar, la geografía en la que está, para que en el momento que yo entre, ella ya sepa cuál es el lugar, esté enganchada y yo pueda hacer mi chamba, porque se vieron Ashley y Dan, él viene de los Estados Unidos. Él también va a estar detenido, pero él está en otra parte, por el tráfico de mona que le dio Dan a Ashley, ¿te parece? Y la mona está en el territorio canadiense. Está todo listo, señores. En directo desde el Pantecool Center, vamos a ver qué sale. Esto suena padrísimo. Las bromas a través de Claro Música. Bromas. Ahí está, para que sigan ahí sintonizando el Panda Show, mandando saludos desde la hermosa y bella ciudad de Querétaro, aquí en la colonia Lomas de Casablanca. Saludos para Panda Show. Saludos cordiales desde Querétaro. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Excelente. Bueno, Leticia, Teo, habla de Italia. Oye, hay un gran problema ahorita aquí con Ashley. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, se salió desde temprano, no sé qué iba a hacer, no me dijo nada. Sí, pues ahorita resulta que más bien me hablaron de migración que fuera a ver que los habían detenido ahí y andan. Ahorita estoy aquí en la frontera de Plattsburgh y estoy viendo qué podemos hacer porque están detenidos los dos. That's right. El problema es de que a la niña no me la dejan ver y quién sabe dónde la tiene. ¿Cómo crees? Sí, la gente me pidió que si tiene alguna comunicación, porque lo más seguro es que mandan a Ashley ahorita a la deporte. Entonces, no sé si puedas hablar con el agente para que explique qué podemos hacer, porque me preocupa mucho la niña. Hablar con un familiar. Sí, la esposada, yo no sé qué hicieron. La gente, no sé si puedas hablar con él. ¿Pero dónde están detenidos? Aquí en Plattsburgh. Estamos en la frontera de Estados Unidos y Canadá. ¿Y también Dan? Sí, también Dan, pero Dan está del lado de Estados Unidos. ¿En Nueva York? Ajá, ¿sabes qué? Deja que te explique la gente. Ajá. A ver, espérame. ¿Le podría explicar a mi... Okay. A la mamá de Leticia, por favor? De Ashley, por favor. ¿Quién es la persona? ¿La madre? Ok. Hello. Bueno. Habla el oficial Wilson, ¿con quién hablo? Sí, dígame. Con la mamá de Ashley. Ok, el día de hoy, aquí en Plattsburgh,
son detenidos dos personas, ¿ok? Nacionalidad mexicana, nombre sí. Ashley, ¿ok? Y una persona que presentó un ID de Nueva York, de Brooklyn, ¿ok? Sí, es mi hijo. Su nombre es Dan. El problema es que fue detenido por la policía de Canadá debido a que Dan trae de los Estados Unidos y le da un artículo no prohibido en Canadá. Le entrega mona, ¿ok? Y este producto, mona, no es permitido ni en los Estados Unidos ni en el Canadá. So, al momento de platicar con Hasley, dice que su hermano le dio este artículo, esta mona, porque ella en unos días regresa a México, ¿ok? Ajá. Platicando con Italia, ella ha acreditado residencia en Canadá. Dice ella que le dio alojamiento por un tiempo a su sobrina. No tiene nada que ver, eso dice ella. ¿Usted tiene conocimiento de esto? No, yo no sabía nada. ¿Usted tiene conocimiento si Dan, él mueve o tiene mones? No, tampoco. ¿Usted sabe si Ashley, ella mueve mona de un country a otro? No, tampoco. Ok. ¿Y la niña, dónde tienen a la niña? Ella la tenemos asegurada. Ella tiene que ser deportada a su México. Permítame un momento, voy a llamar, ¿ok? Ajá. Por favor. Child, para acá. Ok. Ashley, come on. Ashley, come on. Estoy hablando con tu mamá, ¿ok? Dice ella que es desconocimiento de esto. He comentado lo que el reporte de la policía nos ha dado. La reunión en Facebook de Dan junto contigo, ¿ok? Y que él entrega la mona a ti y que tú tienes que llevarte la mona a México. O al menos es lo que dice el reporte. He platicado con tu madre y dice que ella no sabe nada de esto, de esta mona, ¿ok? Por favor, toma el teléfono. Está otorgado por el gobierno canadiense. Esta llamada está siendo grabada para cuestiones de calidad o cualquier tipo de problema posterior con la embajada mexicana. Toma el teléfono, por favor. ¿Está agarrado? Bueno, ¿qué pasó? No, que nos agarraron. ¿Por qué? Nos agarraron veneno, mona. ¿Dónde está la niña? Se la llevaron. Mamá, perdóname, estábamos vendiendo monas. Mamá, ayúdame. Ayúdame con la niña, no sé dónde está. Aquí está tu tía y si también ya están llorando porque hiciste pensar. Ayúdame, mamá. ¿Y dónde está la niña allí? No sé, estábamos vendiendo monas. ¿Pero por qué hiciste eso allí? Pues el Dani y yo lo hicimos. Pero estábamos vendiendo monas. ¿Pero por qué lo hicieron, hija? Porque queríamos dinero. No, hija. ¿Y dónde está Giovanni? No sé. Solo me salí con la niña. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dicen o qué? Pues no sé. No sé, me dijeron que me iban a quitar a la niña, pero mi tía... La pendeja, eres no una pendeja. ¡Oh, Dios! La van a deportar. A ver, ¿y mi mamá? ¿Qué pasó con la niña? Quería que fuese el colegio. ¿Y dónde? Yo quiero saber dónde está la niña allí. Mamá, me van a deportar. No importa. No importa que te deporten, pero ¿dónde está la niña?
Pues no sé si me voy a deportar con la niña. No sé nada del Dan tampoco. ¿La niña Dan? ¿Y el Dan? No sé, nos separaron. En mi pagota le voy a marcar a mi papá. Okay, Ashley, time over. Platica con la gente a ver qué te dice. Por favor. A ver si ya le dijeron algo a Dan. Ay, toma asiento. Sit down, please. Hello. Yo quiero hablar con Dan, por favor. Hello. Hello. Bueno, hello. Quiero hablar con Dan. Aquí hay una cuestión. Usted no está en posibilidad de exigir, ¿ok? Dan, él ya fue transportado a la prisión de Montreal. Antes de ser él entregado a las autoridades de los Estados Unidos, so él estará entre 3 y 6 meses en prisión en Canadá. La situación también con Ashley es algo similar. Antes de ser deportada, el juez de este país de Canadá tomará decisión cuánto tiempo tienen que estar en Canadá por este producto no permitido, esta mona, ¿ok? Y tienen que llegar estudios y los resultados de los contenidos. ¿Ok? Hello. Sí, lo estoy escuchando. Por favor, póngame atención. Lo estoy escuchando. ¿Cuánto tiempo van a estar en prisión tanto Dan y Ashley? I don't know. No tengo yo esa información. El consulado mexicano en su momento se contactará con ustedes para dar los tiempos, formatos y las circunstancias para ver qué es lo que va a pasar con tanto Ashley como Dan en diferentes circunstancias. Ellos están en lugares diferentes, ella sí. Y él, ¿ok? ¿Y la niña? ¿Qué va a pasar con la niña? Bueno, aquí el problema es que hay una niña de 3 years, de 3 años. Uh-huh. Ella, a Ashley, se ostenta como la madre. ¿Usted qué es? De la ella. Mamá de Ashley. Ok. ¿Y de Yasna qué es usted? Su abuela. Su abuela. ¿Ella por qué está acá en Canadá? Se fue con su tía un tiempo. Ok. ¿Usted tiene forma de acreditar que es abuela? Sí. Ok. ¿Usted puede ponerse en contacto con la embajada de Canadá en México? Ok. Sí. Para que haga los trámites para que usted venga al Canadá y se le sea entregada de forma personal a su nieta. Mientras tanto, ella será resguardada por las autoridades canadienses hasta que se le dé a un familiar directo. Está bien. Ok. Ahora, es importante para nosotros, si usted tiene algún tipo de información, puede ayudarle a sus hijos comentándonos a nosotros en la investigación de dónde sale esta mona. No, es que yo no sé nada de eso. ¿Para qué sirve una mona en México? No sé. ¿Quién vende las monas en México? No sé. ¿Una mona hace problemas? No sé. ¿Qué uso tiene esto para erradicarlo? No, es que no sé, yo no sé. ¿Cuál es la mona más comprada? Pues es que yo no sé de eso. Por favor, mida su tono. Solamente estoy en investigación. ¿Ok? Sí, pero yo no sé nada de eso. Y el problema aquí es que estas monas de trapo no sabemos su origen. Son artículos pequeños con trazas y es como pelo. ¿Estas monas de dónde son? Hello. Es que no sé. ¿No sabe usted? No. Bueno, le voy a hacer una pregunta, espero esto sí lo sepa. Dígame cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hija. ¡Ay, la máquina! ¡Es una broma! ¡Leti, es una monita de trapo! Lo que pasa es que da en chancla, llama a Morgan. ¡Ay,
Sí, no manches. Tu mamá está llori, llori, chilli, chilli. Mire que todo y todo por una monita de trapo. Y todavía yo preguntándole que cómo se dan en México, dónde se compran, para qué se usan. Tienen pelito y este. Vamos a marcarle. Híjole, a ver si contesta. Vámonos por una línea de México, por favor. Lista, Ashley, para cuando conteste tu mamá le digas, mami, es una bromita, como quieras, ¿ok? Creo que solamente okay. tendremos una oportunidad. ¿Con quién estaba platicando tu mamá? Con mi tía y mi abuela. Bueno. Bueno, ¿mamá? Ay, de tus mamás, Ashley. Es una mona, es una muñeca. Hasta tus tías le están temblando los pies, estúpida. La Jota se puso mala. Oiga, señora, ¿cuál fue la parte de la mona que más le sudó? ¡Pínese, no más! ¿Viste lo que me dijo tu mamá? Creo que está un poquito enojadita, mi hija. Sí. Pero ¿por qué se enojan conmigo? O sea, ¿te das cuenta, Ashley, qué injusto es el mundo y la vida? O sea, tú nos marcaste, costó trabajo entender, hicimos tu bromita, ejecutamos lo que tú nos pediste y al final, ¿por qué dice? O al menos se darán cuenta o ya el mundo sabrá que mi madre es... ¿O por qué? ¿Por qué se enojan conmigo? ¿Estás de acuerdo, Ashley, que yo solamente ejecuto? ¿O, sí. o no, Ashley? Dime por sí, qué, si a mí sí. mi corazoncito se me hace... Vamos a volverle a marcar. Ahora sí no me voy a meter. Ya dale la explicación, el por qué. Le hiciste la bromita, me voy a quedar calladito. A ver si puedes aliviar a mamá. Oye, no te escuché. ¿Le dijiste a Dan de la broma? Sí. ¿Y qué te dijo? Bueno, mamá, ay, Ashley, no cueles, escucha. No, si se quería, me puse mal. Es el Panda Show, ¿por qué cuelgas? ¿Y luego qué? ¿Para qué haces esa tontería? Es una broma que Dan y yo te estábamos haciendo. ¿Y Dan, dónde está Dan? Ay, pues, trabajando. ¿Y por qué Dan no contestó? Pues porque no pudo por el trabajo. Se pasan allí nomás. ¿Qué extrañamos en Estados Unidos? Te extraño mucho. Estás en vivo, ¿eh? No, ya deja de hacer tonterías, ya. Se pasan. Oiga, señora, ¿y por qué dijo que mi mamá es pu...? Pues porque te prestas tú también para hacer sus tonterías. Pero, señora, aquí... Yo no dije que tu mamá era... Pues sí, eso dijo, ¿verdad? O sí, no. No, entonces, ¿qué dijo? Que él no sé quién tenía más pelo. A ver, señora Leticia, seguramente alguna vez ha escuchado las bromas del Panda Show. Aquí la broma es responsabilidad de quien la solicita. Ashley nos marcó desde el Canadá. Quiso hacerle esta bromita jugando el doble sentido porque sabe que aquí en México es muy común las monitas de trapa que se venden en todos lados. Entonces ella... De una forma, pues, muy inteligente... Si me da la diabetes, usted me va a curar, no. Yo soy la abuelita. Señora, no se preocupe, estas bromas son bajas en azúcar. No se preocupe, son bromas light. Son bromas orgánicas, señora. Y bueno, lo que pasa, Dan está en Brooklyn o no sé dónde esté. Ellos se pusieron de acuerdo, él no pudo entrar porque está chambeando. Entonces le quiso hacer esa bromita. ¿Por qué? No sé. Ella le dirá por qué. Ashley, dile por qué le hiciste la broma, mamá. Pues nada, para que ustedes me hagan pendiente de nosotros y ya. Sí, pero no se pone a pensar ese tipo de bromas. Aquí está su tía, aquí está mi mamá, su tía se puso mala y hasta los pies están temblando porque hace ese tipo de tonterías. Señora. El pollo sabía. Sí. Pero el pollo no está. Ah, pues ese es su pollo. Señora, pero ¿no entendió cuando el supuesto oficial le dice qué es la mona, para qué sirve la mona, por qué la mona se usa en México? Y empecé a describir el por qué los pelitos y todo el rollo. Lo que pasa, que estaba enganchadísima. Es exactamente lo que nos pidió Ashley, es una broma en doble sentido, en el cual pues la monita que se vende mucho de trapo, que conocemos en los pueblos, en los mercados, en todo lado, pero su mente cochambrosa...
algún momento dijimos que era una droga, que era algo malo, que era un estupefaciente? En ningún momento. Yo tampoco dije. En ningún momento se mencionó eso, pero pues usted, quién sabe para dónde se fue, ¿verdad? Te pasan, en serio. Señora Leticia, sonríale a su hija que ya va a regresar en unos días a México. Y le va a ir muy mal. ¡Uy, uy, uy! Imagino que tú me quedaba en Canadá, mija, para regresar y esta palacra está acá. Despídase de mami, sí, Ashley. Entonces te hablo. Ok, bye. Nos vemos, Leticia. Oiga, bye. ¿Y mi ¿qué? Mamá sí es o no es? Es que pues ya, no me, sé. Ya me quedé con la duda. ¿Tu mamá sí es qué? Ashley, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. El Panda Show. Estamos de vuelta contigo en este jueves 22 de agosto. Las bromitas del Panda Show aquí a través de la aplicación de Claro Música y las redes sociales disponibles para ti, Facebook e Instagram. Estoy como Panda Zambrano 25 por la X en arroba quiero una broma. ¿Quieres hacer tu broma? Bueno, muy sencillo, mensajito vía WhatsApp al 553 Pandita 553-726-3482. Desde los Estados Unidos, el área es el 945-223-9850. Más cargaditas. Y tengo a Tere. Hola, ¿cómo estás, mija? Muy bien, Pandita, ¿y tú? ¿Qué haces, Teresilla? Trabajando. ¿En serio? Oh. Sí, ¿tú crees? ¿Y en qué trabajas? Para la cuerda de transformación. Ándale, ¿neta? Sí. Órale, yo trabajo para la cuarta broma. Ay, qué felicidad. Está muy chido tu trabajo. Oye, Tere, ¿por qué no al rato que salgas y que yo salga? Ando hambriento, invítame a cenar, ¿no? Cuando gustes, Palita. Pues sí, o a no. Tus órdenes. O te pegan. Pues sí me pegan, pero pues me gusta que me peguen. Ya. Que me peguen, pero que no me dejen. ¿Y qué pretexto podrías inventar para no llegar a dormir hoy a tu casa? Híjole, es que quisiera estar con mi hijo. Ahí que no llegue a mi casa. Te digo una cosa, vale la pena, Tere. No es por darte a desear, pero. Pandita. Yo te pondré a reír toda la noche, pero toda la noche, ¿eh? Mira que cosquilluda soy, ¿eh? Cosquilluda soy. Platícame la bromita, ¿para quién, Tere? Para mi papá, Pandita. ¿Cómo se llama mi suegro? Guillermo. ¿Qué broma para Memo? Es que, fíjate que había una chica que cuidaba a mi abuelita. Entonces, mi papá un día platicando con ella, le dijo que pues no estuviera triste, y estaba triste porque se divorció hace poco. Pero espérame, ¿quién estaba triste? ¿La chica? La chica, sí, sí, sí. Ok. Entonces, mi papá platicando con ella le dijo que no se preocupara, que pues estaba mejor sin el güey con el que andaba, bueno, con el que se casó. Y que pues si mi papá tuviera menos, unos 30 años menos, pues igual le entraba al toro, ¿no? ¿Quién, tu papá? Ajá. Es que ¡órale! Mi papá es medio... ¿cómo diré? Medio coquetón. Órale, ¿no se apellida Zambrano tu papá? No. ¿Qué edad tiene tu papá? 73. Ok, ¿y la chica que cuida a tu abuela? Pues tiene como unos 28, algo así. Cuidaba a mi abuelita. God. Oye, ¿y, sí, crees, pero... ¿y crees que si tu papá, o más bien esta chica, le diera entradas a tu papá se aventaba con una de 28? Yo creo que sí, es que es bien coquito mi papá, Panda. ¿Por qué no le dices, oye, papá, te tengo una de 28? Y te va a decir, echa pelis, pero centímetros. Se le quite. ¿Qué crees que tiene novia? Anda con una señora de, no sé, tendrá como unos 50 años la señora. Guapa la señora y todo, ¿eh? Oye, ¿y tu mamá qué? ¿Hace cuánto tiempo se paró Don Memo de tu mamá? No, falleció hace 9 años de mi mamá. ¡Chale! Sí. ¿Y eso? Sí. Pues, tenía insuficiencia renal. Ya. Entonces, sí. Oye, pues el sopilote anda muy cerca de tu familia, ¿no? Cállate los ojos. Está cañón. No, pues mi mamá fue hace 9 años, papá. También wow. Tú. Oye, y bueno, entonces ¿qué bromita para papá? Ah, bueno, resulta que esa vez que mi papá le dijo cosas a esta niña, esta niña se quejó con mi tío. Yo le reclamé a mi papá y le dije, ponte a pensar en las broncas que te puedes meter. O sea, ¿qué tal si el papá de esta niña le cuenta a esa niña a su papá ni se reclama, se arma por ahí un problema más grande, ¿no? Uh-huh. Y pues tuve problemas con mi papá, se enojó y me dijo que cómo creía yo que fuera a hacer eso. Pero no es la primera vez que sucede, la chica que trabajaba conmigo antes, pues también tuvo esas quejas, ¿no? De que mi papá era un poquito coquetón y pues por ahí hubo una circunstancia también un poco fuerte. Ok. Entonces, pues mi papá tiene como antecedente de que es coqueto con las chicas, ¿no? Entonces, pues la broma trataría de que le hables tú
como reclamándole. Perfecto. Que porque le anda insinuando cosas a la hija de este señor, que como se atreve, pues hay que cerrarme de jamón. Mi papá es súper enojo. ¿A la hija de este señor? ¿Cómo que la hija de este señor? Ah, o sea, que tú le hables como el papá de la chava esta. Ah, ok. A la que mi papá no se dio la onda. Sí, perdón. Perfecto, ya te entendí. A ver, vamos a armar aquí el esquemita. Tu abuelita, en paz descanse, ¿qué nombre tiene? Se llamaba Aurora. ¿Y la chica de 28 años? Aurora. Perla. ¿Cuánto tiempo estuvo Perla cuidando a abuelita? Como unos 7 años. La cuidaban entre ella y su mamá. ¿Cómo se llama la mamá de Perla? Laura. Ahora, Don Memo le daba consejos a Perla relacionado al novio. Ajá. Pues ¿novio o pareja o esposo? Se acaba de divorciar esta chava la semana antepasada. No tengo bien la fecha, pero fue hace como dos semanas. No te preocupes. ¿Cómo se llama el esposo? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba su esposo. No te acuerdas. Ok, vamos a ponerle el esposo X. ¿El esposo X y Perla tuvieron hijos? No. De hecho, duraron bien poquito casados. Como un año, algo así. Entonces, la idea que el papá de Perla, o sea, el esposo de Laura, le reclame a Don Memo el por qué le estuvo dando consejos, quién se cree, y aparte que también le estuvo coqueteando. Ajá. Según esta chava, comentó por ahí que mi papá le había dicho que pues porque no se iban a un hotel y así. ¡Ay! ¡Ah, caray! ¿Tanto así? Te digo que mi papá... Dime enumerando las cosas que supuestamente tu papá le decía a Perla. Uno, consejos con la pareja. Dos, coqueteo. Tres, la invitación al hotel. Ajá. ¿Qué más? Datos así fuertes son los que yo tengo. Pero pues ahí le puedes echar todo este cosecho. Ok, ¿tu papá vivía en la casa de la abuela o vive en la casa de la abuela? Ahí está. Lo que pasa es que vivimos en un edificio y en ese edificio vivía mi abuela. Y vive mi papá y vivo yo. En diferente departamento, pero en el mismo edificio. Así es. Ajá. Oye, y me pregunto yo, ¿por qué en lugar de recibir la llamada Don Memo del papá de Perla, por qué no la recibe del ex marido? Pues también podría ser. Porque tendría más elementos, ¿no? O sea, que por su culpa, que él destruyó mi hogar, destruyó mi familia, y que venga ese tipo de reclamo, ¿no? Yo creo que sí. Haz de cuenta que ella se divorció antes de que esto pasara. Ajá. O sea, punto, ella se divorcia hoy y esto pasa el viernes. Ok. O sea, no tiene como relación por ahí. Según tu logística y criterio, tengo que ser el papá. Sí. Ya sí, está. Pero ¿tienes el nombre? Ponte acá, loco, ¿eh? O sea, ¿tienes el nombre del papá? Sí, se llama Eduardo. ¿Vivo con Laura, con mi esposa? Ajá, vives con tu esposa, con Perla, con otra chava que se llama Andrea. Ajá. Y tu nietecito. Andrea, ¿y el nieto que es hijo de quién? ¿De Perla? De Andrea, no, de Andrea. Y mi nieto. Ok. Ajá. ¿Yo más o menos qué edad tendría? ¿60? No, joven, como 50, 55, por ahí. Ok, perfecto. Entonces, directamente por reclamarle lo que me estás diciendo, la invitación, o que cómo es posible, ¿no? Sí. Que durante tantos años... ¿Y quién me lo comentó? ¿Laura, mi esposa, ella, o Perla, mi hija? No, Perla. O sea, que en una plática, pero que Perla te lo comentó así como hoy. Ok, me parece muy bien. Pero que a ti sí te molestan esas situaciones. Perfecto, pues creo que tengo todos los elementos. Vamos a darle con todo. Entonces, ¿quieres que me ponga acá bien chido, Juan? Sí, ¿a qué se dedica papá? Mi papá es administrador en unos edificios. Perfecto, pues marcamos. En directo desde el Panda Call Center, soy el Panda Zambrano y las bromas están aquí. Bromas. Hola, saludos Panda, te escuchamos aquí en Oaxaca y pues mándame saludos y salúdame a tu mamá y mándame una foto de tu mamá en Panda. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Bueno. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Perdón? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? Habla Eduardo, soy el papá de Perla. Buenas noches, don Guillermo. ¿Qué pasó? Bueno, creo que desde entrada, creo que la confiancita luego lo demuestra. Necesito hablar con usted. ¿Confiancita de qué, señor? Pues luego el bueno y lo que mi hija me platicó. A ver, y hable también para cobrarme dinero de gente que yo ni conozco. Que sea un deudor y que es otra cosa. Pero ajá, yo no le hablo para esa situación. Yo hablo para hacerle un reclamo frontal. A ver, dígame. Yo le llamo para hacerle, hijo, no tengo las palabras y espero poderme poner a su altura porque sé que es un anciano decrépito.
Yo lo sé, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que mi hija Perla, prestando sus servicios, al igual que mi esposa, con la afinada señora Aurora, usted se permitiera a darle consejos que usted no los debe porque no es su padre? ¿Qué solamente le te estoy hablando, me permite exponer y después me da usted sus razones. Bueno, que le dé consejos porque usted nunca fue su padre, solamente fue su empleador. Punto número uno. Punto número dos, consejos sobre pareja. Yo no sé usted qué se cree, si es consejero, pero lo más álgido de esta situación y lo que más me revienta en la sangre. Ajá. ¿Mi hija sabe cuántos años tiene? Sí, tiene creo 21. Bueno, y teniendo esa edad, una persona mayor, ¿sí? Una persona de tercera edad, le haya hecho la invitación. No para le que hice lo la invitación, señor. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Señor, yo no le hice la invitación. A ver, aquí. Le juro por mi padre que está enfermo que yo no le hice la invitación. A ver, no jure lo por terceras personas. Aquí no tiene que ver ninguna cuestión la religión, sino la razón y la educación. Y a ver, ¿a qué se está refiriendo si yo no he hecho el planteamiento? ¿Usted no le hizo la invitación a dónde? A ningún lado, yo nomás, lo único que le dije es que estaba muy joven y muy bonita y que rápido iba a encontrar una persona que no se preocupara porque estaba queriendo llorar. ¿Ah? ¿Y usted qué tiene? ¿Por qué tiene que darle piropos y tiene que darle chuleadas? Yo no le di ningún piropo, señor, le juro que yo no le di ningún piropo. Mire. Lo único que yo le dije a su hija fue que no se preocupara, que pronto iba a encontrar a otra persona, porque ella fue la que me empezó a contar su vida. Yo no le exigí que me la contara, ni le pedí que me la contara. Pongamos las cosas en claro. Ajá. La función de mi hija y tanto también de Laura eran cuidar y atender a su madre. Sí. ¿Sí? Ajá. A la finada, que descanse en paz. Y el pésame más sincero, porque es muy reciente. Gracias. ¿Sí? Esa era su función. ¿Usted qué se cree o quién es para estarle dando consejos de lo que tuviera o no tuviera que hacer? Para eso tiene a su padre. Para eso tiene a su familia. Sí, me tomé la atribución, discúlpeme, señor. ¿Y por qué? Bueno, a usted me lo ha dicho. Discúlpeme. ¿Por qué se toma atribuciones que no le corresponden? ¿Por qué? Es lo que yo quiero saber. Ella estaba muy triste y estaba queriendo llorar, señor. Y eso no es malo, darle un consejo a una persona que está queriendo llorar. Usted se quiso aprovechar de una situación vulnerable. En ningún porque momento. Efectivamente mi hija ha tenido muchos problemas. En y usted sabe momento. Con lo que tuvo como marido, ¿sí? Ajá. Le hizo muchas cosas. Yo en ningún momento me quise aprovechar de ella. Yo lo único que hice con su hija, y yo las quiero mucho a ella, a la señora Laura, y nunca les falté respeto. Lo único que le dije, ni te preocupes, pronto vas a encontrar una persona que valga la pena. Mire. Porque ella me contó que esta persona con la que vivió, que ella lo apoyó para que estudiara y que al final se embarazó una de sus amigas. Y yo le dije, no te preocupes, esa era una persona que no valía la pena, lo único que te estaba haciendo era mal y ahorita estás libre, pues te puedes encontrar una persona a tu altura y una buena persona. Le dije, cualquier persona puede hacerte feliz y no hacerte estar haciendo sufrir como esa persona. Pero yo en ningún momento, le juro que yo en ningún momento le propuse ninguna cosa indecorosa. Mire, don Guillermo, mire, hijo del Tata, le voy a decir una cosa y espero lo entienda bastante bien. Sí. Yo lo investigué, antes de esto yo hablé con mi esposa, ¿sí? Ajá. Y yo estuve investigando y yo sé usted que no es una perita en dulce. Pero eso a mí no me importa. Si es usted un viejo libidinoso, usted no respeta a la mujer, usted no respeta edades, no respeta clases sociales. Mire, es muy su problema. Pero usted me dirá, a ver, don Eduardo, ¿por qué me está hablando? ¿Cuál es el problema? Porque yo tengo dos hijas y tengo un nieto. Tengo a Andrea y tengo a Perla. El problema es que mi hija está deprimida. Mi hija está llorando porque a mí me dijo frontalmente en una plática, ¿sí? Está en una depresión. El problema es que ya la llevé al doctor y ya tiene un trauma. Ajá. Y dirá, ¿y por qué está traumado? Porque un viejo señil, una persona de tercera edad que rebasa el séptimo piso, la está invitando a un hotel a tener...
cuando ella tiene los... Le juro por mi padre que está enfermo. Le voy a pedir un favor, don Guillermo. No me meta la religión en una plática de adultos y de hombres. No me meta la religión. Estamos hablando entre dos personas, dos padres de familia, dos caballeros. Estamos tratando de aclarar una situación. No me meta la religión. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no me cree, señor, que yo en ningún momento le propuse ninguna cosa? ¿Por qué? Porque ya lo constaté con Laura. Ya lo constaté con mi esposa. ¿Qué le dijo su esposa? Que efectivamente usted es un viejo coqueto que está tirando la piedra para yo ver quién. Yo tengo mi novia, señor. Yo tengo mi novia. Ay, por favor, señor. Tengo mi novia, sí. Sí la tengo. Ah, ¿qué? Y la tengo en Michoacán y ha venido aquí a estar. Quiere conmigo, que lo felicite, a... quiere que le mande un mariachi, quiere que le mande unas cajitas de Viagra. A mí, ¿qué me importa que tenga pareja? Yo lo que quiero entonces, solucionar. ¿Por qué está diciendo que yo ando coqueteando con yo su tengo esposa, aquí a mi hija. Tengo a mi hija que está llore y llore y llore. Yo quiero saber la razón y el motivo por lo cual hizo usted esto con mi hija. En ningún momento me he tratado de pasarme de listo con su familia, señor. Discúlpeme. Discúlpeme, pero no le creo. Bueno, no le creo. No le creo. Y aquí está mi hija llorando. La voy a llamar porque sí quiero que le pida una disculpa. A ver, pásenmela, por favor. A ver, ven. No, ¿dónde está? ¿Dónde está ella? Y pásenme también a su esposa. No, a mi esposa. En mi esposa no voy a meterla. No voy a meterla ni inmiscuir en esta situación. Sí, a ver, por favor. Tráigame aquí, a Laura. Bueno. Habla con él. Bueno. Señorita, discúlpeme. Yo en ningún momento le propuse ir a ningún lado. Discúlpeme. Yo lo único que le dije fue que qué bueno que ya se había terminado con esa persona para que encontrara otra persona, fue lo único que le dije. Le pido una disculpa si ven para acá, hija. Oye, perdón. Ya se fue. Le pido una disculpa, yo le quería pedir una disculpa, pero yo en ningún momento le propuse ninguna cosa indecorosa, señor. Ningún momento. ¿Yo? Nada más voy a cerrar esta conversación. Ajá. Utilizando y hablándole en el mismo idioma. ¿Sí? Sí, a ver, dígame. En el cielo hay alguien poderoso que juzga. Que juzga los actos de cada quien. Sí, es señor. La palabra de mi familia contra la palabra de un viejo decrépito. Aquí estamos dos circunstancias diferentes. Si usted dice que es inocente, más adelante y creo que en muy poco tiempo va a ser juzgado. Y usted sabrá si realmente está diciendo la razón. La verdad, ¿no? Lo que yo le estaba haciendo el planteamiento es que usted ha estado maltratando a mi familia y ya vio la situación. No, señor. Mi esposa no quiere saber ni hablar con usted. Mi hija vino para acá, sí tomó el teléfono, pero es más, no pudo ni escuchar su sucia y libidinosa voz. Yo en ningún momento he maltratado a su familia, señor. Discúlpeme. Yo en ningún momento. De verdad, yo trato de imaginarme, con todo respeto, ¿usted todavía tiene erecciones a esa edad? ¡Oh, Dios! ¡Carajo! ¿Cómo hace ese tipo de propuestas? Yo no hice ninguna propuesta, señor. ¡Híjole! Yo no hice ninguna propuesta. Y solamente le voy a hacer una pregunta finalmente. Y espero esta sí me la responda y me la responda con hombría. Sí, señor. Dígame cómo soy el Panda Show, que es una broma de su hija. ¡A toda máquina, bestia! ¡Tomemos, es una broma de Tere! ¡No es cierto! Ya sé. Ya sé. ¡Qué bueno que ya sabía, eh! ¡Qué bueno que ya sabía! No, pero sí, ya me había hecho una panda, ¿te acuerdas? Lástima que te me perdiste. ¡Panda! Espérenme, deje terminar de respirar y de reír. Lástima que te la perdiste. Ay, don Memo, ya no sabía ni cómo salir de esta, ¿verdad? No, es que mira, es la verdad, yo te juro que yo no tengo por qué hacerle, mira. No, pues yo no sé, pues déjame la bola. Espérate. A ver, don Memo, espérate, yo hice mi chamba, espérame tantito, Memo. A ver, Tere, dile por qué le hiciste a papi esta broma, dile por qué. Hola, papi. Hola. ¿Cómo estás, papi? ¡Hinche viejo cochino! ¡Ah, no, espérate, no! ¡Tere, dile por qué, hombre! Papi, fui nada más para alegrarte un poquito la noche y para superar... Sí, ya me la alegraste, hija. Dios te perdone. Gracias. Dios te perdone. Oiga, don Memo, ahora sí.
ya hablando acá entre caballeros, sí le pidió a la tal Perlita acá. En ningún momento, te juro que en ningún momento. Bueno, pues ahí hay rumores de otra cosa. No, 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 no. Ella es una chavita que se casó con un cuate, tiene 21 años, panda, ¿cómo crees? Y me empezó a contar y a llorar que se había casado con un vato y le estuvo ayudando ella a la escuela, y que después de que le ayudó a la escuela, ese pasó de listo con una, embarazó a una amiga de ella. Y está viviendo con su amiga, y yo estuvimos como unos 15 minutos esperando ahí. En 15 minutos, ¿tú crees que me iba a alcanzar? Y me empezó a contar la historia de su papá, que su papá engañaba a su mamá, un montón de cosas. Y de su hija, su hija está en la risa. Espérame. A ver, espérame, que está. A ver, está entrando Perla. Bueno. Pídale disculpas, como le estaba pidiendo disculpas. Yo no le he dicho nada, ni le había dicho nada. ¿Tú crees que yo le iba a poner a ponerme así? Dijo cochino. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta, don Memo? ¿Sí? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? La frente. Tere, despídase de papi. Ándele, despídase de papi. Papi, es la última vez que lo hago. Te quiero mucho. Mande, ¿qué pasó, suegro? Ya tiene mucho que no te escucho. El otro día escuché una broma que hiciste, pero ya te voy a escuchar aquí en la... ¿Y por dónde escuchó la broma que no escuchó hace mucho y eso por dónde? Pues Tere me la pasó. Ah, yo muy bien. Teléfono. Es que de hecho te quería agradecer, pana, porque en estos días que hemos estado como tristes, hemos estado escuchándote y tus sonidos. Ah, qué bueno, es que hace unos días... No, o sea, su papá, su mamá, don Memo. No, era la mamá de mi mamá. La mamá, o sea, su ex-suegra. Mi ex-suegra, sí. No, pues yo creo que tu papá está feliz, güey. Sí, oye, no, yo toda la vida me la llevé bien con ella, fíjate, yo no tuve problemas con ella. Muy bien, pues Terry, viejo cochino, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Envía tu mensajito, ¿qué esperas? 55760 Panda. Estamos de vuelta contigo en este 22 de agosto. Escuchas las bromitas del Panda Show por la mejor FM en cadena y también por la aplicación de Claro Música. Y estoy en New Jersey. Ahí está Hortensia. ¿Qué onda? ¿Para quién tu bromation, tropudita? Para mi primo Arturo. Ok, ¿y de qué se trata la bromita para el primo Arturo? Bueno, yo le quería decir a él que me enteré cosas, que él se llevaba un poco de material de una construcción que estaba haciendo y que anda hablando de mí, que pues nos habíamos dicho una cosa y por qué no me cumplió, que me siento decepcionada de él. ¿Arturo dónde está? Él está en un pueblo que se llama Chonacatlán. ¿Cuánto tiempo llevas tú en los Estados Unidos? 17 años. Entonces digamos que la relación entre Arturo y tú, además de ser familia... Tú le has depositado la confianza de enviarle unos centavos y de invertir en tu futuro en México, ¿no? Una casita y él se encargue de levantarte ahí los tabiques, etcétera. ¿Entiendo bien? Así es. Le vas a decir que ya te enteraste que está haciendo malos manejos y aparte que está chismorroteando y hablando de ti a tus espaldas. Sí, exactamente. ¿Y qué, cuáles elementos vas a utilizar? O sea, ¿si ha hecho algo de eso o va a ser pura palabrería? Sí, incluso él mismo me ha dicho que cuando se junta con mi prima esta Yolanda, su patrón de mi primo, a él le dicen, que tu patrona te mandó dinero, que tu patrona, ¿qué te dice? Que... Y luego me dicen, fíjate que me enteré que dicen que me estoy trayendo material, o que es, incluso mi hermano también lo mismo me dijo apenas hace como un mes que si vos te habías llevado material. O sea, es el chisme, pero cuando yo suena... Okay. Y como yo con él casi lo conozco, ni tenía yo mucho contacto, sino de un año para acá nos hemos llevado mucho, nos hemos agarrado mucha confianza, entonces como que empiezan las envidias ahí de la familia. Oye, y una preguntita, ¿le pagas? ¿No es como tu empleado o no? No. Haga de cuenta que él me ayuda ya y yo le ayudo con lo que yo puedo, así que cuando él tiene una apurancia o necesita algo, yo le he dicho con confianza, tú me ayudas, yo te ayudo y pues... ¿Cuando tiene una apurancia? Sí, o sea, de... ¿Cómo me diré? Bueno, no sé si exista la palabra, posiblemente un apuro es lo que yo conozco, pero una apurancia. No sé, igual sí existe, la neta, no lo sé, lo ignoro. Ok, pues échale ganitas, mija, pues échale actitud, te escucho así como toda
Huaca, huaca, ¿eres oriunda de Puebla? Dices con tus bromas, es bueno uno escucharlas, por tanto, uno ahí. Sí, ella. Sí, ¿eres de Puebla? Sí. Llama Morgan, señores, marcamos las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Qué onda, Panda? Te oímos desde Ciudad Neza. Soy nuevo en esto, pero te oímos y te seguimos desde hace años. Nos tiene muy felices tus programas. Gracias por hacernos reír. Espero y un día de estos te conozcamos, Ruco. Hasta la próxima. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Excelente. Bueno. Hey. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Triste. ¿Lloro? La Yolanda. ¿Qué pasó? Te decía que me habló la Yolanda para decirme que ya estaba lo de la cisterna. Ajá. Ah, y ya empezamos ahí, ya sabes que me empezó a decir otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Ajá. De que, ¿ves que la otra vez tú me estabas diciendo que según estaban hablando ahí la Yolanda y la Vicky? Ajá. Era yo presa, ¿no? ¿Qué sé qué cosa? Ajá. Y dice la Yolanda que no, que tú estuviste hablando con, bueno, de mí con ella. Ajá. Y que pues, dice, ahí está tu primo, ¿no? Que tienes mucha confianza con él. Mira cómo te está, según tú ya no quieres nada con nosotros y ahora la cruz te está fallando. Dice, y es verdad lo que te han dicho, de que se han llevado el material de ahí de la casa de tu mamá y eso no te lo han dicho. Estaba oyendo al gato y el gato también se enojó porque dice, ¿tú le crees? Le digo, yo no sé, le digo, yo apenas yo he comentado eso con tu tío Arturo de que me había dicho lo mismo a tu tío Güero. Uh-huh. Y yo le dije a tu tío Arturo que yo le tengo confianza y que no iba yo a creer en chismes ni me voy a dejar llevar en chismes, le digo, pero ya no sé, le digo, me siento decepcionada de todo esto, le digo, porque no sé a quién creerle. Uh-huh. Y dice el gato, pues háblale a mi tío, le digo, no, le voy a dejar que pase las cosas, no, a ver qué pasa. Ajá. Pero sí me dijo muchas cosas, no sé, o sea, yo creo que hemos hablado tú y yo mucho y ya hemos quedado en nada. Y a mí se me hizo raro, bueno, es que te mandé mensaje y no me contestó, te dijera qué pasa o qué, pero, o sea, nada más de ese día, y lo bueno que hay testigos de ese día que vinieron, o sea, y que estuvieron ellos acá, yo te dije que estaban hablando, no sé, yo te dije que no sé ni de quién hablaban. No sé de quién estaban hablando, pero seguramente de nosotros, porque estábamos para acá y ellas estaban en la mesa. Nosotros estábamos en la sala y ellas en la mesa. Ajá. En el lado de que estaban ellas, nada más estaba la Sandy, la Vicky, la Yolanda y la Xochitl. Y ya la Alejandra. Es lo que me decía el gato hace un rato. Dice, pues habla con mi tío y pregúntale que... O sea, que nosotros no le hemos fallado a mi tío ni nada, como para que, si es que está hablando de ti o por qué, si él le ha dicho que no te va a fallar, ¿por qué te está fallando? O no, qué tú le has fallado a mi tío. No, jamás, y eso yo te lo dije. Yo de por sí me había notado, ves que ya te lo dije. Yo había notado que la Yolanda andaba así como enojada, como seria, ¿no? A mí ya no me habla, incluso bien, o sea, me habla, pero... Es lo que te digo, que igual yo me siento, o sea, me siento traicionada, me siento ahorita, le digo yo, o sea, estamos en lo mismo como cuando con tu tío Güero y con todos, le digo, o sea, ¿qué estoy haciendo yo mal para que todo mundo me dé por la espalda, no? Yo te lo había comentado la otra vez, todo lo que me han hecho en la casa, ¿ves? No, pero es que no, o sea, de lo que te dicen, pues no sé qué te diría. Y lo que más me duele, Arturo, porque, o sea, ¿cómo hablas así? O sea, tú dijiste que no ibas a hablar de mí, que no ibas a traicionar, que todos nos íbamos a contar lo que hablaban o que tú hablabas de mí, que nos íbamos a tener confianza. Pero es que yo no he hablado nada de ti. Bueno, ¿qué te dijo? O sea, para que yo te diga, necesito saber qué te dijo o qué se supone que yo dije, porque yo con ellas ni hablo. Pues no sé, dice que incluso tú le estabas diciendo ese día que tú hubieses agarrado también del dinero de cuando el colado que se había quedado y que de eso no, yo tampoco sabía nada. No sé qué tanto estaban hablando ese día ahí. Que yo le dije, bueno, que yo dije a quién, a la Yolanda. A la Yolanda, dice que ese día que estaban ahí, que tú le estabas diciendo que estaban diciendo que tú hubieses quedado con dinero, que no se había llevado todo eso, y te digo que estaba escuchando también el gato, y dice, ¿por qué entonces mi tío también a poco es igual que todos, que todos nos roban? No manches, te lo juro que no, me cae que no. Incluso si quieres le voy a marcar a la Yolanda para que me diga en mi cara cuando yo le dije.
Yo, o sea, yo estoy hablando con la verdad y yo quiero que sepas algo, pero por mí, no por chisme. Sí, y es lo que yo te dije. O sea, no se vale y acaso cuesta de testigo. Jamás, jamás hemos hablado de ti. Jamás, te lo juro. Que Dios me castigue. Yo te lo dije alguna, te lo dije una vez. O sea, yo no, a mí igual me, ellos venían y yo te lo dije. Siempre te he dicho lo que ellos dicen. Venían, ah, no, dice tu patrona. Tu patrona, y a mí de tu patrona no me bajaban. Yo hasta el contrario. Por eso te digo, y ahora dice el gato, todo el mundo nos roba, todo el mundo nos ve la cara de estúpido. Pues no sé de qué manera dice que yo te estoy robando, o de dónde te robé, que dice que no se llevó esto y que no sé qué. Jamás, mira, tú sabes lo, o sea, pues tú... Es lo que, o sea, te digo que dice también en el gordo, el gato. Creen que no nos vamos a dar cuenta de las cosas. Le digo, no, yo ya no sé, le digo. No sé ni qué creer, y dice Marilyn, ah, ahora entiendo por qué no le quieres contestar a mi tío Arturo. Yo se me hizo raro y te lo juro que te mandé mensaje y dije, ¿qué pasó, no? Te marqué y no me contestaste y dije, no, pues no sé qué onda. O sea, la verdad desconocía los motivos, ver, ¿no? Porque ¿Tú me podrías jurar que no es cierto nada lo que me están diciendo? Yo te lo juro y aquí está Soco de testigo, o sea, yo te lo juro y así te lo digo y te lo digo enfrente de ellos si quieres. Algún día enlazamos llamadas y que me digas, ¿sabes qué? Es que tú me dijiste esto y esto, o yo te vi y adelante, mira. Si yo sé que tengo, te lo he dicho siempre. A mí no me gusta ser hipócrita. Si yo sé que la regué, te lo reconozco. Pero si yo sé que estoy haciendo las cosas bien y no te he fallado, yo no tengo por qué aceptar cosas que no son. Pues supuestamente eso es lo que decíamos tú y yo, que nosotros éramos derechos, no éramos hipócritas y... No, o sea, definitivamente, es lo que te digo. Yo te lo dije hace un poco que hablamos, ¿no? Yo te lo dije, ellos andan así, o sea, andan mal, ¿no? Entonces la Yolanda ya no encuentra la manera de, pues, como de... Ahora, yo te voy a preguntar, en este año que hemos hablado, ¿nunca has abusado de mi confianza tú, sinceramente? ¿Ni es verdad también lo que el Pedro decía? Yo no, te lo juro que no. Te lo juro que no, y incluso ahí está el amor. ¿Me lo puedes jurar por mi Dios? Sí, yo te lo juro, y si quieres te lo aclaro, o sea, por mí sin problema. Ahí está, yo te puedo comprobar, ahí está Ramón, está su hijo también trabajó ahí en tu casa con él, ahorita en lo último. Jamás yo me traje un kilo de cemento o que me traje blots, jamás. O sea, pregúntales a ellos y ellos saben. Yo, si quieres, mañana, incluso te estoy llamando hace un rato porque pues platiqué con él. Te digo que todo eso es lo que a mí me han dicho y sí me siento mal. Dice el gato, pues ya no sabemos qué vamos a hacer, o sea, no manches, qué mala onda, la neta. Yo me esperaba todo de, pues, de otras personas. ¿Cómo? Pero menos de ella. Me esperaba yo todo de otras personas, menos de ella, pero pues ni modo, ¿no? Yo igual, o sea, yo te di la confianza, la oportunidad de que nos habláramos siempre con la verdad y que los juramentos que nos habíamos hecho, y mira, pero todo es lo que te digo, o sea, yo estoy con... ¿Cómo te diré? Con la tranquilidad de que yo no te estoy fallando, al contrario. Yo te lo dije, ¿sabes qué? Lo que yo te puedo ayudar, acá estoy. Yo no te estoy fallando. Y luego, lo hemos jurado, lo estás jurando, ¿ves? Sí, o sea, yo te lo digo, o sea, y acá estás otro, incluso ya que te diga cómo son y lo que pasó esa última vez que vinieron. Ahora sí que ya salimos como con la Yolanda, como con mis hermanos. Yo creo que ya es la última vez que, pues... tenemos comunicación y ya mejor así que queden las cosas. ¿Cómo? Ya mejor así que queden las cosas y pues ya hasta aquí ya nada más. No tener confianza en nadie, ni nadie. Ya hay que se queden las cosas como están. Ok, como todo sigue. Y ya ahí te voy a mandar un citatorio. Ajá. De decepción, primo. Ajá. Te voy a mandar un papel y ahí va a decir... ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡Que es una broma! ¡Puebla no, mi pandita! ¡A toda máquina, idiota! Otra que hace una broma con un miedo, pero con un miedo. ¡Hola, Arturo! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¿Cómo estás, Arturito? ¡Arturo! Poblanito, Semita.
camote. Pues no quiere hablar. A ver, habla tú con él. Arzu. Hey. Arzu. Ratero. No te enojes. Tranza. Es una broma de cumpleaños. Oye, ¿quién es la mencionada Yolanda? Que hablaban de Yolanda. Una prima política. Bueno, lo que pasa es que Hortensia te quiso hacer esta broma porque es tu cumpleaños, ya ves que le estás echando la mano de ayudarle con la casa, invertirle, hacerle, ser el gato, ¿verdad? Y bueno, pero te lo hizo con un miedo, o sea, con pincitas, decía las cosas, le apoyamos, dile esto, dile aquello para que se aprenda. No las decías, o sea, chido. Pero bueno, pues Puebla, ¿qué se puede esperar? Arturito, feliz cumpleaños, Arturo. Que te la pases muy bien. Hortensia, dime allá en los Estados Unidos cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Y con esto agradecemos a toda la cadena de la Mejor FM que estuvo difundiendo el Panda Show en este jueves 22 de agosto. Regreso mañana, que ya es fin de semana. Buenas noches. Pásenla bien.